la escuela de Santiago de Cuba, era una escuela de provincia, ¿no? Después me fui a estudiar a San Alejandro, que era la escuela nacional en La Habana. Y después de terminar la escuela, pues me fui a México. Debe ser una cosa genética. Yo te dije que yo nací en el campo, yo soy campesino. Y uno se desarrolla libre, igual que un pájaro, un caballo, o algo de eso, el ambiente. ¿Cómo? Haciendo lo que a mí me gusta, la cosa sencilla de la vida. Nunca he tenido grandes complicaciones en mi vida. Me gustan las cosas sencillas de la vida. Bueno, en la escultura siempre he estudiado, he utilizado metales. Bronce, acero inoxidable, hierro. Los nombres los ponen los clientes. Esto es esto. Y lo voy a hacer. Se siente influido por el medio y uno no lo sabe, uno no se da cuenta de eso. Pero sí, yo supongo que sí. Era muy malo en matemáticas y me tuve que hacer construcciones donde yo no tengo que usar la trigonometría, ni el álgebra, ni nada de eso. ¿No? Y algo también, para mí eso es un edificio. Eso es lo que yo le digo a los muchachos, que trabajen y que hagan lo que ellos quieran hacer. Y después que esperen, si la vida lo premia bien y si no, olvídense de eso.